Heidi. Visita a casa de la abuela. Al día siguiente de la visita de Pedro, Heidi se levantó muy temprano. ¡Abuelito, buenos días! ¡Buenos días, Niebla! ¡Buenos días! Buenos días, pequeña. ¿Por qué has madrugado tanto? Es que no quiero llegar demasiado tarde. ¿A dónde no quieres llegar tarde? ¿A casa de Pedro? La abuela me invitó, ¿no te acuerdas? Está nevando mucho, no podemos salir. Heidi sabe que el abuelo tiene razón, pero la idea de ir a la cabaña de Pedro no la abandona ni un solo momento. La abuela la ha invitado, desea conocerla y Heidi piensa que debe ir a visitarla cuanto antes. ¡Abuelito! ¡La abuela me está esperando! ¡Tengo que ir hoy! Todavía no ha dejado de nevar. Cinco días después, había dejado de nevar y el frío no parecía demasiado intenso. ¡Ya puedo ir! ¡Ya no nieva! No, Heidi, aún no podemos ir. ¿Por qué? Se hace un día muy bueno, ya ha cambiado el tiempo, ya no nieva. Ya no nieva, es verdad, pero no podemos ir a ninguna parte hasta que la nieve no esté bien helada. Sí. Anda, en marcha. ¿A dónde vamos? A casa de Pedro. ¿Qué? La nieve se ha helado durante la noche. Así que ya podemos ir. ¡Por fin podré ver a la abuela! ¿Qué pasa?
Los abetos brillan como si fueran de plata. Y corre más que un caballo. ¿Más? Sí, ahora lo verás. ¿No tienes frío? No, nada. Ahora procura estarte quieta, no vayas a caerte. Bueno. ¡Vamos, Heidi, en marcha! Esta es. Vendré a buscarte antes de que se haga de noche. ¿Qué? ¿Es que tú no vienes conmigo? No, ¿me has entendido? Sí. ¿Eres tú, Brígida? Soy Heidi. ¡Hola, abuela! ¡Por fin he venido! Hace mucho tiempo que me estás esperando, ¿verdad? Tú eres la nieta del viejo de los Alpes. Ven, acércate. ¿Eres Heidi? ¿La pequeña Heidi, Sí, abuela. Soy Heidi. ¡Cuánto me alegro de que estés a mi lado! ¡Qué calientes tienen las manos! Oh. Oye, abuela, como no arregles esa contraventana, se van a romper todos los cristales. Sí, ya lo sé. Estoy muy contenta de que hayas venido, Heidi. Fíjate, fíjate qué golpe se está dando. Sí, sí. Lo sé, pero no puedo verlo. ¿No puedes verlo? No, pero oigo el ruido. Y no es solo la contraventana. Es toda la casa que parece que va a venirse abajo. Cuando sopla el viento con fuerza, crujen todas las maderas y paso mucho miedo. A veces, la lluvia y la nieve entran por todas las rendijas de la cabaña. Y por las noches no puedo dormir porque pienso que puede derrumbarse de pronto y aplastarnos a todos. La contraventana está rota. Fíjate cómo se mueve ahora. Mira, ¿no lo ves? No, no lo veo, hija mía. Ni la contraventana ni nada. Yo ya no puedo ver. Voy a abrir la ventana de par en par. Entonces sí que podrás ver. No.
Heidi, ni aún así vería. Nadie puede darme ya la luz que me falta, pequeña. ¿Y si sales afuera con la nieve tan blanca? Estoy segura de que verías bien. Anda, sal. Yo te acompaño, abuela. ¡Anda! ¡Qué niña tan encantadora eres! Te lo agradezco mucho, pero prefiero quedarme aquí. ¡Vamos! ¡Quiero que veas! ¡Yo te ayudaré! Heidi, es inútil. Nadie puede ayudarme. ¿No? Mis ojos nunca más volverán a ver a mi alrededor. Todo es oscuridad, tanto si es de día como si es de noche. Espera. Ya verás, cuando venga el verano, el sol brillará otra vez y las montañas relucirán como el fuego. Es cuando el sol da las buenas noches y envía sus últimos rayos a las flores que brillan como si fueran de oro. Estoy segura de que entonces podrás ver. No, Heidi, ni siquiera entonces. No veré nunca el sol, ni tus montañas de fuego, ni tampoco tus florecillas doradas. Para mí será siempre de noche, una larga y eterna noche. Siempre. De todo, me siento muy feliz de tenerte a mi lado y escuchar tus amables palabras. Deja de llorar y cuéntame algo de ti. ¿Quieres? Heidi llora muy pocas veces, pero cuando lo hace con tanto sentimiento como ahora, no es fácil consolarla. Segura de que podrá hacer algo por ti para que veas. Y te arreglará la contraventana y la cabaña entera para que no se hunda y os aplaste. Mi abuelo puede arreglarlo todo. Muchas gracias, Heidi. Eres una niña muy buena y muy cariñosa. ¿Eres tú, Brígida? Sí, madre. Ve, mira quién está aquí. Es Heidi, la nieta del viejo de los Alpes. Hola, ¿cómo estás? Brígida, dime, ¿a quién se parece esta niña? ¿A quién se parece? Déjame que la vea. Es muy bonita, tan bonita como Adelaida. Pero su cabello y sus ojos oscuros me recuerdan muchísimo a su padre. Y también se parece a su abuelo, el viejo de los Alpes. Sí, creo que se parece a los dos. Bueno, estoy muy contenta de que al fin hayas podido venir. ¿No ha sido peligroso con tanta nieve? No, mi abuelito me ha traído en un trineo. ¿Eh? ¿Quién lo iba a decir? ¿De verdad te ha traído hasta aquí tu abuelo, el viejo de los Alpes? Sí, en un trineo. Y parecía que volábamos como los pájaros. Eso es imposible. Debes estar equivocada, pequeña. No puedo creer que el viejo se haya vuelto de pronto tan cariñoso y amable. Pues es verdad. El abuelito me ha traído hasta la puerta. Por lo visto, son ciertas todas las cosas que Pedro nos ha dicho. No nos ha engañado. ¿Pedro? Sí, él dice que el viejo de los Alpes te quiere muchísimo. Sí me quiere. Me cuesta trabajo creer que ese hombre haya cambiado tanto. Nunca hubiéramos imaginado una cosa así. Qué raro. Parece imposible.
Un nombre tan huraño. Bien, Heidi. Ahora cuéntame qué haces allá arriba en la montaña. ¿Es que Pedro no te lo ha dicho? Pedro no habla mucho. Es un chico muy reservado. Te lo contaré. Heidi contó cómo era su vida al lado del abuelo. Todas las cosas bellas que había ido descubriendo poco a poco desde su llegada. Lo bien que se encontraba en la cabaña de los Alpes. Mi abuelito sabe hacer muchas cosas con la madera. Tazas, cucharas... Parece como si salieran de pronto de los troncos. Y me hace muchos juguetes. Brígida, ¿la estás oyendo? Claro que la oigo. Es extraño que el viejo se haya vuelto tan afable y afectuoso. Sí que es extraño, sí. Las dos estáis repitiendo lo mismo toda la tarde. Ya estoy aquí. ¡Pedro! ¡Heidi! ¡Cáscaras! Pero es posible. Qué pronto has venido hoy, hijo mío. ¿Dónde estabas? En la escuela. Hacía muchos años que no pasaba una tarde tan distraída y alegre como la de hoy. Pedro, ¿cómo han ido hoy tus estudios, hijo mío? Leer es muy difícil. ¿Qué piensas entonces? Pedro, estás a punto de cumplir los 12 años y eres demasiado mayor para darme esa respuesta. Espero que de ahora en adelante cambien un poco las cosas, ¿eh? Abuela, ¿qué es lo que quieres que cambie? Dímelo. Quiero decir que Pedro debe aprender a leer. Mira aquel libro que hay allí. Y sobre aquel estante. Es un libro lleno de oraciones y poemas. Hace mucho tiempo que no los oigo recitar. Tanto que casi los he olvidado. Siempre pensé que Pedro me recitaría esos poemas cuando aprendiera a leer. Pero pasa el tiempo y no hace ningún progreso. No tiene interés por la lectura. Solo le gusta corretear por los prados como si fuera una cabra más de su rebaño. Y me pregunto, Dios mío, ¿volveré a escuchar alguna vez esos hermosos poemas? Es un libro demasiado difícil para mí. ¿Lo crees así? ¿Qué te pasa, Heidi? ¿Ya no quieres contarnos nada más? Tengo que irme ya. Me dijo el abuelito que teníamos que volver a casa antes de anochecer. ¿Y anochece ya? Se me ha pasado toda la tarde sin darme cuenta. ¿Heidi, volverás otro día? Sí, claro que sí. Buenas noches, abuelita. Siento mucho tener que marcharme. ¿Volverás pronto por aquí, pequeña? Sí. Espera, Heidi. ¿Qué quieres, abuela? ¿No llevas nada para abrigarte? No, pero no tengo frío. Pedro. ¿Qué? Dale esto a Heidi. ¿Quieres? Sí. Si no tengo frío, de verdad, no te preocupes. ¡Heidi! Pedro, anda, hijo, acompáñala. Cuida de que no se caiga con la nieve. Sí. Gracias, abuela. ¡Adiós! ¡Tened cuidado! ¡Abuelito! Así me gusta, Heidi. Has cumplido tu palabra. Sí. ¡Pedro! Devuelve esto a la abuela. Bien. Hasta la vista, general en jefe. Adiós. Adiós. Hasta pronto. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Madre! Madre, era verdad. El viejo ha venido hasta aquí a buscar a Heidi. Parece imposible, Brígida. Sí. Me alegro. Me alegro por ella. Yo también. Se lo merece todo esa pequeña. Es tan cariñosa. ¿Habéis visto cuánto la quiere? Ya os lo dije, ¿no? Sí que es verdad que lo dijiste. Lo dijiste, Pedro.
con tal de que vuelva pronto a vernos. Ahora ya tengo en el mundo de qué alegrarme otra vez. ¿Abuelito? ¿Qué quieres? Quiero que cojas un martillo y unos clavos, que vayas a la cabaña de la abuela y arregles la contraventana. Y no solo eso, hay muchas más cosas que arreglar en la cabaña. Heidi, ¿eres tú quien quiere que lo haga o alguien te ha encargado que me lo pidieras? ¿Eh? Nadie me ha dicho nada, lo he pensado yo sola. Bueno, ¿quieres hacerlo o no? Mañana volveremos. Misericordia, sabía que iba a ocurrir. La casa se está viniendo abajo. ¡Hola, abuela! Pero, Heidi... ¿Qué te pasa, abuela? Heidi, vamos a morir todos. La casa se está hundiendo. ¡Ah! No tengas miedo. Es mi abuelito. Está arreglándote la cabaña. ¿Qué? ¿El viejo de los Alpes? Sí. ¿De verdad? ¿Cómo es que ha venido hasta aquí? ¿No te acuerdas? Ayer te dije que vendría a clavarte la contraventana. Heidi, Brígida, así parece mentira. Entonces es que Dios no nos ha abandonado. No. Sí, son golpes de martillo. Brígida, dile al viejo de los Alpes que entre solo un momento para que yo pueda darle las gracias. Corre, ve a buscarle, hija, ve a buscarle. Sí. Buenas tardes. Viejo de los Alpes, es usted muy amable. No sabemos cómo agradecérselo. La abuela le ruega que entre para darle las gracias. Nosotras quisiéramos decirle que este favor que usted nos hace es usted... Déjate de monsergas y cállate. Ya sé lo que todos pensáis de mí. Entra en casa y déjame en paz. Sé muy bien lo que tengo que hacer. No me molestes. Sí. Brígida obedece inmediatamente porque el anciano tiene un modo de mirar y de decir las cosas que atemoriza a todo el mundo. El viejo sigue clavando y arreglando las tablas sueltas de la cabaña. Fija los techos, cambia las maderas. Mientras, en el interior de la casa, la abuela hila incansable. Al anochecer, el trabajo está terminado. ¡Adiós! Ha sido un día feliz para todos, especialmente para la abuela. Ella, que en su larga vida ha tenido tan pocas alegrías, siente ahora, en medio de su oscuridad, la presencia tierna y menuda de Heidi, como un gran resplandor. Sus espaldas subiré.